Hola, bienvenidos a mi canal, Flores Ferrera. Hoy en mi nuevo vídeo voy a hacer la poda a una de mis plantas que se llama Canna Indica, que es una planta de bulbo, porque muchos de los comentarios de mis seguidoras que cuando le hago la poda a la planta que quieren aprender, porque como es una planta de bulbo y florece hasta incluso en invierno. Pero bueno, voy a enseñar que tengo dos tamaños de planta de Canna Indica. Una que tengo aquí, en esta parte, que es más pequeña. Y es más pequeña y no me está pidiendo poda. Así es que la planta se le ve cuando ya tiene un tamaño grande y están sus hojas un poquito quemadas, que se cae con el peso, en fin. La planta no lo va pidiendo cuando tienes que hacerle la poda. Bueno, un pequeño recorrido por mi jardín, que faltan días para empezar el invierno y como veis mi jardín no le faltan flores. Podéis ver todos los pasos que le voy haciendo a mis plantas. Mira, por ejemplo, las begonias, siempre con flores. Ya por fin abrió su flor la pluma de Santa Teresa, que es el cactus de la Navidad. Ya por fin ha abierto su flor. Aquí tengo sembrada bulbos de tulipanes, que ya enseñaré su floración y cómo se siembra. Bueno, ay, mira, la planta Pensamiento es una planta de invierno y como veis aguanta la lluvia, el frío, en fin, siempre tiene flores durante toda la primavera también, ¿eh? Y luego otoño e invierno. Bueno, vamos por este lado. Por aquí, por este lado, es donde tengo la planta Canna Indica. Como veis, tiene un tamaño pequeño, incluso todavía le vienen flores, tiene flores todavía por abrir. Bueno, viene brotando hojas nuevas. Es una planta pequeña, como ya he comentado, la Canna Indica puede alcanzar 3 metros de altura. Entonces esta planta está con sus hojas pequeñas, toda sana, no le hace falta una poda, ¿vale? La diferencia que hay cuando es pequeña, que es nueva, como 2 meses está sembrada aquí en el suelo, no le hace falta poda. Ahora voy a enseñar la otra, que ya está bastante más grande, y ya veréis cómo sola la planta me está diciendo quítame toda la luna. Se va a bañar con el frío que hace hoy. Ya se ha mojado un poco. A ver, ¿por dónde te vas a entrar? Es que el estanque de las tortugas está llenito hasta arriba de agua porque no ha dejado de llover y ella no sabe por dónde entrarse. A ver, ten cuidado, venga, báñate, ahí, ya está. De ahí no te pases más para abajo, ¿eh? ¡Que te ahoga! ¡Ah, que me la acabo! El chapuzón que se está dando. A ella no le importa que haga frío. A ella le encanta darse el chapuzón todos los días. Venga, ya, que no te veo. Y ahora se va al solito a secar. Después de bañarse, ¿qué relata? Hay un abejorro en la planta Polígala, que está de fondo detrás de Luna, que es preciosa, que como veis estamos ya en casi llegando a invierno, que faltan días, y siempre tiene flores. En todos los vídeos que he enseñado siempre con flores. Y aquí Luna se viene a secarse, que es donde más calienta el sol. Guapa, dale un besito a tus seguidores. Y aquí en esta parte, la otra planta Canna Indica, como veis, está enorme. La planta como que ya no puede con el peso de sus hojas, se está abriendo, se está cayendo toda su vegetación. Ya, como veis, me está pidiendo una poda. Le voy a quitar toda la vegetación y voy a empezar a escarbar un poquito en el suelo para mover el bulbo por si hay que dividirlo, porque los bulbos se dividen solos, pero si le ayudamos, porque la planta ya lleva mucho tiempo en el suelo sembrada, le vamos quitando los hijos y los vamos sembrando en otra parte de nuestro suelo o en macetero. Esta planta también puede estar en macetero. He mirado así por encima un poquito, la planta le vienen, mira, con mucha fuerza, brotes nuevos, muchísimos. Tiene mucha vegetación ya nueva, mira, aquí. Voy a mover un poquito la piedra. Mira, todo esto son el bulbo, creo que ya se habrá dividido y por eso ya le viene su nuevo brote. Ya se está preparando la planta
para la nueva floración de la primavera. Mira, ahora se ve que he quitado todas las hojas que están secas. Mira qué bonita. Cuántos brotes nuevos. Eso se lo voy a dejar y le quitamos todo lo que ya se le ve feo. Si es que la planta nos pide la poda. Se ve con el color de sus hojas y que está ya una planta mayor y necesita renovarse. ¿Cuándo se le hace la poda a esta planta? Se le puede hacer en otoño o también en invierno, que ya, como he comentado, estamos a punto de comenzar el invierno. Y no pasa nada si se le hacemos en invierno, ¿vale? Porque como veis ya le vienen sus nuevos brotes y hay que quitarle la vegetación del año anterior. Siempre, todos los años hay que quitarle toda la vegetación. Bueno, es muy fácil, nada, hay que pensarlo. Todo lo, la floración, la vegetación que tenga de hojas grandes, fuera, porque lo que hace ya es que está feando la planta. Bueno, mirar mis vídeos anteriores, mira, es que a lo mejor se lo dejo, voy a ver. Si miráis todos mis vídeos anteriores de los cuidados que le he ido haciendo a mis plantas durante la primavera, siempre he estado enseñando esta planta, su floración durante la primavera, toda la primavera, todo el verano, ha estado hermosa con flores, preciosa, toda su vegetación con unas hojas grandes, sanas, porque esta planta quiere agua, ¿eh? Al estar en el suelo quiere bastante agua. Ahora estamos en temporada de lluvia y se moja todos los días que llueve, pero bueno, no le pasa nada. Todas las plantas que estén sembradas en el suelo y viene temporada de lluvia, le viene muy bien, se oxigenan mucho. Y también para todas las plagas. Y desaparecen las plagas cuando vienen las lluvias. Bueno, como voy a quedar, ahora el patio, mi jardín se va a ver muy feo. Este rinconcito que decora muchísimo esta planta, como tiene mucha vegetación, la planta se ve muy bonita. En todos los vídeos se ha visto muy preciosa. Miren, si es que me lo está pidiendo, mira, la vegetación que tiene ya seca. Está diciendo, no puedo más con tanta vegetación, necesita una buena poda. Yo no sé este árbol, esto no sé, que ha salido aquí, ¿no? Lo tendré que quitar, yo eso no lo he sembrado. Aquí. Bueno, como voy a quedar el rincón. Esta planta también he comentado que se reproduce por semilla, que al finalizar su flor contiene unas pequeñas vainas. Ah, que todavía aquí hay una. Aquí contiene su semilla. Pero bueno, esta planta para mí es más importante sembrarla por planta que por semilla, porque mientras que tarda unos años en florecer, si la sembramos por semilla. Ay, esta también. Ahora cuando ya le quite toda esta vegetación se va a ver todos los brotes nuevos que va a traer la planta. Madre mía, si es que esta primavera ha estado que casi, vamos, alcanzaba la tapia al final de la tapia, incluso en las cejas. Sin miedo, porque esto es vida para la planta.
Bueno, ya le he quitado toda la vegetación. Ahora con la ayuda de la pala voy a mover un poquito. Esto tiene que estar muy duro. Voy a ver si yo soy capaz. Madre mía, se le ve. Bueno, como veo que tiene muchos brotes nuevos, se puede sacar incluso los brotes nuevos, como que ya es una nueva planta, la sacamos de raíz y la podemos sembrar en otro sitio, ¿vale? Para que no tenga tantos hijos alrededor de la planta madre, para que la planta tenga más espacio y siga. Mira, si es que todo son, madre, son todos plantas nuevas, sus hijos ya separados. Mira, son todas patatas. No sale. A ver. Ahí. Mira. ¡Hala! Mira, esto es una planta nueva. ¿Eh? Mira, ya esto es separar los bulbos. Mira, son todos patatas nuevas. Que ya ahora cojo, lo siembro ahí. O en un macetero. Este, bueno, por tener planta de esta, en que no la tengo en macetero, se la voy a sembrar en un macetero. Pero bueno, ya estamos separando hijo a la planta madre. Y así la planta en la nueva primavera tendrá mucha más floración y vegetación. La planta necesita renovarse. ¡Hala! Pues sí que tiene hijos. Yo no sabía que se separaba tanto. Que se multiplicaba tanto la planta, ¿eh? Es una pasada. ¿Cuántos hijos tiene? Oh, voy a romper hasta la pala y todo. Mira, mira, mira. Ah, la fuerza que tiene la raíz. Porque hay muchísimo. Esta planta se ha reproducido muchísimo y solamente tiene un año. Con que si no le hago la poda, no vea. Se hace un bosque. Me está haciendo sudar la planta, ¿eh? Venga, otro poquito, Mari Carmen. Mira, 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 mira. ¡Oh! Bueno, ya está. Voy a quitar unos poquitos más aquí. Y lo demás, esto se lo dejo ahí sembrado para la primavera y el verano, la nueva floración, ¿vale? Yo eso no lo voy a mover. Le he quitado un poquito por esta parte. Y lo que le quitamos, lo sembramos en otro lugar. Macetero o suelo, lo que queramos, ¿vale? Es muy fácil. Si es que la planta siempre nos está diciendo lo que necesita. Ya sabéis que tengo muchos vídeos sobre la poda de la raíz. Mira, mira. Si es que ahora mismo, si yo, mira, este lo voy a separar para otra planta más, para mi jardín, para macetero. Oye, que esta planta en un macetero grande tiene que quedar bonita, ¿eh? No la tengo, pero os la voy a enseñar en la nueva primavera, ya veréis. ¡Hala! Otra que separa. Venga, aquí. ¡Hala! Mira. Todos los hijos que tiene esta planta, todos los bulbos. Madre mía, con qué fuerza. Dos maceteros más para mi nuevo jardín, para mi jardín, para una nueva maceta. Madre mía. Así es como yo, cada año me voy haciendo de más plantas. Separo ahí, que tengo, el sacho, que no lo he recogido. Estaba haciendo lo mismo con la planta, las dalias, que también son de bulbos. He escarbado, he sacado bulbos y los he sembrado en macetero. Bueno, pues ya está. Aquí le voy a echar la tierra. Mira que hay otro hijo. Voy a echar la tierra para tapar un poquito la raíz que se le ve, pero bueno, eso no le pasa nada a esta planta porque es una de las plantas más duras que hay. Aguanta todo. Ya está. Esta es la poda de la cana índica de vegetación y luego separar los bulbos, que como veis es muy fácil. Y ahora tapamos en el macetero, la entramos y que se tape toda la raíz, tapando toda la raíz y luego ya que sigan creciendo sus brotes nuevos.
espero que os haya gustado mi nuevo vídeo. Ya sabéis que también podéis seguirme por otras redes sociales, Instagram y Facebook, con el nombre de Flores Ferrera. Ya sabéis que tengo más de 100 vídeos, compartir mis vídeos con vuestros amigos, activad la campanita a los nuevos seguidores, que os avisa cuando subo un nuevo vídeo, ¿vale? Bueno, os espero en el próximo vídeo, no me faltéis a la cita y os deseo a todos mis seguidores felices fiestas y próspero año nuevo, de parte de Luna. Muchísimas felicidades en estas Navidades. Un besito, os espero en el próximo vídeo.